Bien, regresamos al tema de la Guardia Nacional y la aprobación de las cuatro leyes reglamentarias. Tengo en la línea telefónica al senador Miguel Ángel Mancera por el Partido de la Revolución Democrática. Senador Mancera, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Jesús Martín, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya tenemos las cuatro: Ley de Guardia Nacional, Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, Ley Nacional del Registro de Detenciones, reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con eso entonces ya puede operar sin mayor problema la Guardia Nacional. ¿Cómo lo ve Miguel Ángel Mancera? Mira, Jesús Martín, realmente es un acuerdo importante el que se ha alcanzado con todos los grupos parlamentarios. Es un acuerdo que en este sentido abona, yo te diría, no solo a la Guardia Nacional, porque si bien es cierto, una de las leyes es lo que será la ley orgánica de la Guardia Nacional, también estamos se trabajó y estamos por discutir y en su caso aprobar la ley de uso de la fuerza, que es para todas las corporaciones que desempeñen labores de seguridad pública, incluidas las Fuerzas Armadas cuando están en esa tarea, en la tarea de seguridad pública o de protección civil. Y la ley de registro de detenciones, que obedece a la creación de un gran registro nacional de todas las detenciones, no solo de la Guardia Nacional. Ajá. Lo mismo con el Sistema Nacional de Seguridad, que tendrá reformas sustanciales para apoyar y fortalecer a las policías estatales. Y por lo que hace la Guardia Nacional, sí, efectivamente, también muy importante, porque estamos dejando claro que es una corporación de policía civil, con mando civil, cadena de mando civil, y por supuesto sujeta a sus disposiciones. Miguel Ángel Mancera, ahora con esto que de alguna manera se extiende más allá de la Guardia Nacional, ¿podrían darse los primeros pasos para efectivamente poder encontrar un camino hacia disminuir los índices de violencia? ¿Realmente esto está visualizado en qué tiempo? La violencia tiene otros componentes. Yo lo he reiterado contigo, en tu espacio, desde otros... digamos, desde otras plataformas también de comunicación, cuando he sido procurador, jefe de gobierno. A mí me parece que el problema que estamos hoy resintiendo es lo que señalamos de aquella salida masiva, porque fue masiva, de más de 70,000 personas de prisión. La Ciudad de México nada más sufrió una oleada de cerca de 15,000. Entonces, esto yo lo voy a seguir reiterando. Yo sé que hay mucha gente que lo critica y que no está de acuerdo, pero a las pruebas nos remitimos, porque es exactamente la curva que coincide con finales de 2015, que comenzó esta salida, a todo el ejercicio 2016, y hoy las repercusiones que estamos enfrentando. Pues vaya tarea que va a tener la Guardia Nacional para poder contener esa ola de violencia. Dice que en la Ciudad de México solamente 15,000 de los 70,000 que fueron liberados desde el año 2015, senador. Es correcto, así es, Jesús Martín. ¿Qué hacemos con eso, además de la Guardia Nacional? Porque más de uno pues mira, se va a alarmar. Hay que revisar y plantear los candados, que el nuevo sistema, que tiene muchas cosas, no se vea dentro de esto que se ha llamado la puerta giratoria, porque cuando opera esa puerta giratoria, todo lo demás no funciona. Senador Miguel Ángel Mancera, yo agradezco mucho estos minutos para el auditorio del Heraldo Noticias. Muchísimas gracias, senador. El agradecido soy yo, como siempre, y aquí todavía no comienza la sesión. Si sirve de darte el reporte, estamos a punto de iniciar en unos minutos. Perfecto, muy bien. Estaremos entonces al pendiente en unos minutos más. Gracias, senador Mancera. Gracias, señor. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Es el senador Miguel Ángel Mancera, que ha traído precisamente este discurso y lo vuelve a tomar aquí en el Heraldo Noticias sobre la salida de la cárcel de más de 70,000 personas desde el año 2015, personas vinculadas a algún delito, y que al menos en la Ciudad de México estamos padeciendo la salida de 15,000 y que han regresado precisamente a sus actividades. Eso será precisamente lo que tendrá que enfrentar la Guardia Nacional, y ahora que en el Pleno se aprueban estas modificaciones a estas cuatro leyes, pues seguramente será cuanto antes cuando empiece a operar esta Guardia Nacional. Interesante sin duda lo que nos comentó el senador Mancera.